Sitting here wasted and wounded with this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares. I think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up to French kiss the morning, while a marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all those things I long to believe about love, the truth, would you be? I got nothing to prove.
han de también ser, expresar esa dimensión afectiva. Es bueno ver a las parejas que se toman de brazos, que se toman de las manos, que se abrazan, que se besan, porque eso es lo que da vida al amor que nos une. Yo sé que hay muchos compromisos, responsabilidades, y que a veces el ritmo de vida que llevamos es acelerado, pero siempre una prioridad va a ser esta en tu vida, y una prioridad en su vida va a ser tu esposo. Entonces hay que encontrar tiempo de donde sea, pero hay que encontrar tiempo para estar unos con otros. Entonces, y acérquense siempre a Dios, porque Dios va a ayudarles a quererse, a amarse, a respetarse y a comprenderse y a apoyarse mutuamente. Y siempre la unión es para ver, tú te has de encargar de sacar todo lo mejor posible, toda la potencialidad que tiene María Teresa, así como usted también. Ha de apoyar, acompañar y animar a que pueda también desplegar todas sus cualidades, talentos y dones. Ese es el sentido de esta mujer. Entonces, que Dios nos haga felices y que la familia apoyen también y acompañen a estos hermanos. Vamos a bendecir las alianzas. Señor, bendiga estos anillos que van a entregarse como signo de amor y de fidelidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, Gerardo, tú primero.
segundo a los contrayentes si vienen a realizar el acto libre y espontáneamente. Si quieren tomarse recíprocamente como esposos. A mí me contestan afirmativamente, por lo que invocando la autoridad de la ley, los declaro marido y mujer. Un aplauso. Gracias.
saber un juez de cristato. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. Yeah.
how you do it. Making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Melissa González y su prometido, el doctor Gustavo Ojeda. ¡Fuerte el aplauso! Su esposo, el arquitecto Luis Cristaldo. Otro aplauso bien fuerte para esta pareja que fue testigo en una noche tan pero tan especial. Fabiola González y su esposo, el doctor Luis Quevedo. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, ingresan el licenciado Héctor Martínez y su esposa, la licenciada Gloria de Martínez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Son las rectas! ¡Fuerte el aplauso! Mira, mira, ¿eh? Esa es la actitud. Me encanta. Dios. Una pareja muy querida e importante por Gerardo. Ellos son, atención, nuevamente se abre la puerta para recibir a Juan Carlos Ruiz y Asunción Rolón de Ruiz. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! Es el hijo mayor de Marité González. Él es Abraham González y su esposa, Mónica Carneiro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Pero qué feliz que con la octava pareja de esta noche! Es momento de anunciar a ella. Es la preciosa y única hija de Gerardo Ruiz. Hace su ingreso Alejandra Ruiz y Juan Sabanikin Weiler. ¡Fuerte el aplauso! De la feliz pareja que ha dicho el sí quiero, los recién casados, la señora, la doctora Marité González y el licenciado Gerardo Ruiz. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué hermosa pareja! ¡Como nunca! ¡Felices! Y esperaron tanto este tiempo, tanto este momento de compartir con ustedes, que creo que vale la pena un fuerte, otro fuerte aplauso, por favor. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Que están felices con ellos! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¡Eso es! ¡Se siente la energía! ¿En serio que me emociona esto, eh? Y qué buen momento también para arrancar con el vals. ¿Qué les parece? Tanto esperamos este momento. El vals es esa melodía que tanto uno espera escuchar y bailar con su amor. Es cierto, ¿no? ¿Qué dice usted, maestro? ¿Les parece si vamos preparando los celulares a ver quién va a ir grabando esto? Un recuerdo lindo y arrancamos así, ¿les parece? Damas y caballeros, en este momento nuestra hermosa pareja de casados se prepara para este vals. Música, maestro. Epa. ¿Qué pasa, maestro? Disculpe, ¿no era el vals que íbamos a bailar? ¿Qué pasa? ¿Dónde? A ver si me explican, Eva. ¿Qué está pasando acá? ¿Pero por qué no me avisan que esto va a suceder? ¡Epa! ¿Quiénes son estos? ¡Epa! ¿Qué les pasa? ¿Son zombies? ¡Por favor!
quién los invitó, pero están acá. ¡Qué coreografía! ¡Ah, miren! ¡Sorpresa de Marisa y Gerardo, eh! ¡Qué destreza! Tenía un poco de miedo. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cómo se siente! ¡Cómo vibran! También arriba la palma, vamos, ahí va, vamos a alentar la pareja que preparó una coreografía hermosa para ustedes. Eso, bien Gerardo. Algo me dice que Maritel enseñó a bailar. Pero qué susto estos zombies. Sinceramente nos sorprendieron a todos, pero ahora sí, yo creo que es momento, y este sí es el momento, de bailar esta hermosa pieza que marca la vida de los dos, el vals. Muy bien. Quisiera estar en ese lugar, bailando con su amada, bailando con su amor. Es el sueño de todos. Fuerte el aplauso nuevamente para esta pareja hermosa de recién casados. Divino.
elegancia, qué elegancia. Aprovechar para bailar con sus queridos novios. A ver, ahí está, ahora sí. Bien por los padrinos, vamos. Disfrutando y aprovechar sacar su mejor toma para llevar el recuerdo de este lindo momento de Marita y Gerardo. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Perfecta, maravilloso.
would stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Y se compara cuando fui de fin.
A ver, ¿dónde está Gerardo? Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ya está hace rato que estamos ahí esperando. ¿Qué hora arrancamos, verdad? ¡Qué gusto! Vení. Felicidades. La patrona está por ahí. A ver si ensayamos bien. A ver, no está combinado eso. Decía algo lindo acá, a tu gente. Ahí tenés ya más candidatura ya. Ok. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a todos por estar acá. Estamos muy felices de compartir este momento que es muy importante en nuestra vida con todos ustedes. Bueno, Maite, te amo. Esto no estaba, eso no estaba en el guión. Es para sacar hielo nomás. Todo tenga propósito. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos a tu fiesta. Marité, hermosa, felicidades. Ah, por acá, por acá. Por acá, si no. Ah, va a tirar el. De acá. De acá va a tirar el ramo. Y después seguimos. Ok. Ok, 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 ok. Novio. Vení también. El novio va a tirar. Esta caja tiene mucha plata dentro. Ahí. Espera, espera, espera. ¿Solo hay soltera ahí? Mamá, que lindo. Gabriela, el contrato más tarde firmamos también. De paso. Ahora el patrón. Si no saben, lo piden. Pero pongámoslo, perro. Vamos allá, aquí somos locos por ti, tomando un lugar de que se escuche. Tiramos la caja, ¿qué le pasa a ustedes? Siempre niega. El amor legal. Bueno, Gerardo,
Me contaron que hay 3 billetes de 100 dólares y 3 de 100 euros. ¡Wow! ¡No, pero! ¡Atención! A ver, a ver, a ver, bájalo. Bájalo, bájalo. Yeah.